Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Posibles ajustes en gabinete estatal, relevos en las secretarías de gobierno, obras públicas y bienestar. El Kovach confirmado. Triple asalto a mano armada en tienda de conveniencia en Tuxtla Gutiérrez. Delegación chiapaneca ya subió al podio de los Juegos Nacionales Populares. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles 27 de octubre de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le tenemos la mejor información en esta producción de AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Recuerde que hoy es día de opinión con Don Polito, así es que esperemos a ver qué tema nos trae el día de hoy Don Polito y los deportes con Lalo Solís. Vamos a comenzar. Las temperaturas en esta mañana, 32 grados podría ser la máxima en Tuxtla Gutiérrez y 21 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 22 grados la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán, 26 grados la temperatura máxima y 14 grados la mínima. Tapachula, 30 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Las lluvias muy fuertes en las regiones norte, Mezcalapa y Tulija, mientras que en 12 regiones se prevén lluvias fuertes. De hecho, ya se hizo también el llamado de prevención, de alerta por parte del gobierno del estado para toda la población, sobre todo de la Sierra y Soconusco, Costa Soconusco, para que estén atentos a cualquier eventualidad por pues las constantes lluvias en estas zonas. Donde también nos mantuvimos muy alertas el día de ayer, desde la tarde-noche del día de ayer, a través de las redes sociales, donde de verdad estuvieron bastante cambiantes, porque se dio a conocer de manera extraoficial, puntualizo, de manera extraoficial, los cambios, los posibles y supuestos cambios del gabinete del gobierno del estado. Mientras en las redes sociales se corría el rumor de que hoy miércoles se harían efectivos cambios de secretarios de Estado en por lo menos 3 dependencias, los jefes de prensa se apresuraban a desmentir los hechos y subrayar de qué se trataba eso de rumores. La tarde-noche de ayer circuló que los titulares de las secretarías de Gobierno, de Obras Públicas y Bienestar dejarían sus funciones. Lo que se supo es que el titular de Obras Públicas, Ángel Torres, dejará esta dependencia para hacerse cargo de la política interna al reemplazar a Cecilia Flores ante la renuncia que presentará como secretaria general de gobierno. El reemplazo de quien echó a andar los proyectos de los dos pasos a desnivel que se construyen en el libramiento sur de la capital será supuestamente Claudia Baca. En tanto que la Secretaría de Bienestar, a cargo de Adriana Grajales Gómez, quien ya dejó el cargo supuestamente. Ni Cecilia Flores ni Adriana estarían en otra función pública, por lo menos así se replicó como rumor en las redes sociales. El Diario de Chiapas específicamente se abocó a consultar con los jefes de prensa de las 3 dependencias citadas y ninguno oficializó esta rumorología. En tanto que lo que sí se logró confirmar es que la titular del Colegio de Bachilleres, Nancy Leticia Hernández Reyes, había renunciado ya al cargo debido a que estaba decepcionada por su equipo de trabajo que dijo no le echaba la mano para sacar la chamba. Se dijo también que sería Hugo Armando Aguilar, exsecretario académico de la UNACH, el que tomara su lugar. Otro nombre que surgió ante la renuncia confirmada de Nancy Leticia es el de Abraham Gutiérrez Calderón, actual diputado suplente del Distrito 8. Es originario de Comitán, ya fue coordinador del Kovach Zona Sierra Fronteriza y su más reciente cargo en el gabinete de Rutilio Escandón era el de coordinador técnico de la Secretaría de Gobierno. Así es que estaremos en espera de lo que se vaya confirmando, de lo que se vaya desmintiendo y de toda la información oficial. Mientras tanto, hemos estado dando seguimiento a través de mi compañero José Cancino de esta caravana migrante que ha ido avanzando a
a pesar de todo y contra todo. Las temperaturas, el calor, las mujeres embarazadas, los niños de embarazo, los adultos mayores, esta pandemia. José Cancino, muy buenos días. Lucero, buenos días, te saludo con gusto. Nos encontramos justo en el recorrido de esta caravana migrante que salió desde el pasado sábado desde Tapachula con intenciones de llegar a la Ciudad de México. Un trayecto bastante complicado porque, como bien lo citas, las altas temperaturas pues ya han provocado que esta caravana se disminuya en energías y también avance más lento de lo habitual. Es importante mencionar, Lucero, que hasta el momento pues nos encontramos ya cerca de la garita aduanal de Cerro Gordo, a unos escasos 10 kilómetros del municipio de Villacomaltitlán, que es el punto donde esta caravana intentará descansar en este día. Pero hay situaciones ahí de por medio, no hay una buena organización por parte de los mismos migrantes, que algunos están adelantando el paso, y esto permite tanto a la Guardia Nacional como al Instituto Nacional de Migración pues capturarlos y llevarlos de vuelta a Tapachula, a la estación migratoria Siglo XXI. El activista Irineo Mujica y también Luis Villagrán han señalado que se avanzará, sí, en tramos muy cortos para evitar el desgaste total de esta caravana, y también que en algún momento, si existiera alguna confrontación con elementos de la Guardia Nacional y agentes migratorios, pues tener las fuerzas necesarias para poder romper la valla militar que seguramente dicen encontrarán en municipios más adelante como Piquiquiapan o Mapastepec, donde la mayoría pues de estos contingentes han sido desintegrados por parte de las fuerzas federales. Hasta el momento pues se sigue avanzando, empieza ya a caer el sol un tanto intenso en esta parte de la región Soconusco de Chiapas, y la caravana sigue avanzando con muchos niños, con muchas mujeres, incluso embarazadas que viajan en ese contingente, alrededor de 80, y bueno, las condiciones no son las propicias para caminar largos tramos, por eso hoy descansan en Villacomaltitlán, Lucero. Descansan en Villacomaltitlán. El siguiente punto, perdón, José, ¿nos puedes repetir, por favor? Sí, el siguiente punto es Villacomaltitlán, aproximadamente 10 u 11 kilómetros de donde nos encontramos ahora, y mañana en consecuencia será Escuintla, que también es paso obligado de inmigrantes. Muy bien, los incidentes hasta el momento, todo va transcurriendo, digo, con tantos pesares como comentaba hace unos instantes, con las temperaturas y todo lo que ya hemos dicho, las altas temperaturas y todo esto, los incidentes, todo va bien, todo va en supuesta calma. Sí, hasta el momento la incidencia ha sido baja en cuanto a situaciones que pudieran poner en peligro a estos migrantes. Sin embargo, se está percibiendo también que hay poca presencia en estos momentos de defensores de derechos humanos, no como ocurrió el sábado pasado con esta caravana salió. También no vemos presencia de cuerpos médicos que puedan socorrer en algún momento a estos migrantes. Tal vez en los próximos kilómetros se vayan a adherir a esta marcha. Sin embargo, hasta el momento pues la situación es esa, y el exhorto de los activistas es: caminen lento, esperen al grupo, no se replieguen más allá de donde estamos avanzando, porque esto puede generar capturas masivas por parte del Instituto Nacional de Migración, Lucero. José Cancino, como siempre, muchísimas gracias, que todo vaya bien en tu trayecto y en tu corresponsalía. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Lucero, pendientes. Vamos a ir con más información hasta la zona altos de nuestro estado, porque alrededor de 100 indígenas se manifestaron la mañana de ayer martes frente al Banco Azteca, justo en San Cristóbal de las Casas, tras asegurar que han cometido fraude a cuentavientes originarios del municipio de Huixtán. Los inconformes provenientes de la comunidad Bochilté de este municipio de Huixtán protestaron frente a las instalaciones del banco allá en San Cristóbal para denunciar el presunto fraude de la sucursal ubicada al sur de esta ciudad por la cantidad de 50 mil pesos del programa La Escuela Es Nuestra. Los indígenas con pancartas exigieron la entrega inmediata del dinero, ya que dijeron defraudados por el monto que no se vio reflejado en las cuentas, pues consideran que ese recurso debió haberles llegado en tiempo y forma. Y continúan las manifestaciones por el ingreso de Uber a nuestro estado de Chiapas, en esta ocasión en la zona altos precisamente, y ahí está Janet Hernández. Muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del transporte concesionado y organizado se manifestaron en el parque de feria de esta ciudad la mañana del martes para dejar en claro que no permitirán la entrada de la plataforma digital Uber en esta ciudad ni en la zona altos. En entrevista, Armin Rosales, líder transportista y delegado de la CTM en la ciudad, dijo que la movilización de las 90 organizaciones fue para pronunciarse en contra de esta plataforma porque daña la estabilidad y el sustento económico de muchas familias que durante toda la vida han pagado impuestos al gobierno.
y el hecho de permitir una plataforma virtual sería lacerar la economía de los trabajadores del volante. Destacó que Uber está afectando a todo el transporte concesionado en la entidad. Vamos a escuchar lo que dice Armin Rosales, líder transportista y delegado de la CTM. Tenemos 20 años de estar solicitando una concesión para los choferes que durante 20 años la han estado gestionando y que de buenas a primeras un juez en la Ciudad de México les otorgue el amparo federal a esta plataforma, pues lacera la economía de todo el estado y de todo un país. No vamos a permitir que entre Uber a San Cristóbal, ¿no? Sin embargo, le estamos dando algunas oportunidades, como el que bajen la plataforma al transporte concesionado, ¿no? Pero no podemos permitir que particulares lo operen porque lacera a los que sí pagan impuestos. Por otra parte, Andrés Gómez López, líder de la OTES de los Altos de Chiapas, manifestó su desacuerdo en que las concesiones se sigan dando a los pulpos del transporte, quienes tienen varias concesiones. Externó que ahora la lucha es para que los trabajadores asalariados del transporte tengan una concesión, porque ellos son quienes en realidad lo necesitan y son los verdaderos transportistas. Hasta aquí el reporte, Lucero, muy buenos días. Janet Hernández, muy buenos días, muchísimas gracias. Y pues sí, todo el sector transportista aparentemente tiene pues opiniones encontradas con las diferentes asociaciones, las diferentes organizaciones y en los diversos puntos de la entidad, cada uno con sus argumentos. Y bueno, habría que checar, ya lo comentábamos con don Polito, de hecho, en su intervención anterior, donde podría mejor ponerse el ojo sobre el transporte irregular, para que tanto la ciudadanía como los transportistas puedan tener diversas opciones, sobre todo los usuarios, ¿no? Pero todas por la vía legal. Vamos a ir a más información porque Adaivet Morales está en la línea telefónica también en la meseta Comiteca Tojolabal. El Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos estuvo manifestándose el día de ayer. Buenos días, Ada. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de ayer un grupo de personas, miembros del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, FEDROC, bloquearon el tramo carretero La Trinitaria Comitán frente al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo CAIF. Estas personas que estaban encapuchadas y que portaban palos cobraban el paso de vehículos pequeños en 50 pesos, mientras camiones tenían otros costos. El boteo duró más de 6 horas sin ninguna autoridad los exhortara a retirarse de ese tramo federal donde estaban varados algunos trailers y camiones, ya que se sabe que estaban cobrándoles entre 100 a 200 pesos el paso. Entre las demandas que también tenía esta organización social era la liberación de su líder Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández López. Varios automovilistas rechazaron la forma en que actúan las organizaciones sociales al hacer negocio en las vías de comunicaciones sin que ninguna autoridad les diga nada. Hasta aquí mi reporte desde la meseta Comiteca Tojolabal, Lucero. Muy buenos días. Adaivet, muchísimas gracias. Ahorita todo desbloqueado, todo en calma, ¿verdad? Hasta ahorita, el día de ayer a las 18 horas, alrededor de las 18 horas, levantaron este bloqueo carretero que tenían estos miembros de esta organización. Se sabe que nada más hicieron negocio y se retiraron, ya que estaban cobrando la cantidad de 50 pesos, como mencioné, y sí, los camiones ya como trailers y camiones de entre 100 a 200 pesos. Perfecto, David, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un saludo para todos hasta allá. Buenos días. Vamos al primer corte comercial, regresamos. Recuerde que hoy don Polito en el estudio. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique. Restaurante con un amplio menú, piscina, zona Wi-Fi, TV, aire acondicionado y spa. Chocohuital, Pijijiapan, Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century.
Golden Century. Excelencia en el servicio. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de regreso con más información aquí en AM Diario. Le comento que el día de ayer estuvieron también con diferentes actividades del magisterio condenando el asesinato de Jesús Gómez Espinosa. Maestros de la Coordinadora Regional de la Costa Grande condenaron enérgicamente este cobarde asesinato del profesor de educación primaria Manuel de Jesús Gómez Espinosa, militante activo del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas. A través de un comunicado exigieron justicia para que este delito no quede impune y solicitaron a la Fiscalía General del Estado su intervención con una exhaustiva investigación que tenga como resultado el pronto esclarecimiento de lo ocurrido a fin de que se identifique al autor o autores intelectuales del crimen. Así también pidieron a las autoridades que le pongan atención a la región cañera por el aumento de violencia, ya que aseguraron nada hacen para detenerla. Han sido asesinados campesinos, integrantes de organizaciones sociales, pobladores de distintas comunidades y también docentes. Finalmente hicieron un llamado a todas las bases magisteriales y al pueblo en general para estar en alerta máxima y acudir al llamado de las estructuras de toma de decisiones para movilizarse en caso de ser necesario. COVID-19. El panorama COVID, vamos a ir con mi compañera Lucía Trejo, porque a pesar de que ya se han dado las cifras oficiales de todo el panorama COVID aquí en el estado, de hecho se hace de manera cotidiana, aquí también se lo presentamos, repito, son cifras oficiales, pero también hemos hablado de estos datos donde la gente se atiende de manera particular y obviamente no está en las cifras o en las estadísticas, y es el caso en el municipio de Berriozábal. No logramos hacer contacto con Lucía, pero le voy a comentar que a pesar de que este martes aquí en el estado pues no se registró defunciones y tampoco el día de hoy, de hecho eso vamos a hablar en un instante más, por esta enfermedad, por coronavirus, en Berriozábal, donde se registraron contagios de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Salud, pues sí, efectivamente van libres con las defunciones, sin embargo, la Dirección de Salud, dependiente del Ayuntamiento Municipal a cargo de Jorge Acero, no atendió la solicitud de entrevista hecha por esta casa editorial para saber por qué este municipio registra, pues, cuántos contagios y de los 19 que se habían marcado. Así es que es la información de Lucía Trejo y estaremos a la espera de que nuestra compañera, pues sí, sea atendida con esta información.
Y justamente al informar que en las últimas horas no se han dado fallecimientos, afortunadamente aquí en el estado por coronavirus, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, destacó que aunque es buena esta noticia, no significa que el peligro por esta enfermedad haya desaparecido, y ante ello pidió mantener las medidas preventivas y vacunarse en cualquiera de los 180 centros que están activos o también a través de las brigadas que visitan las casas y los negocios, ya que es la mejor forma de cuidar la salud. Salud y la vida. Afortunadamente hoy se registran también cero defunciones por el COVID-19 en Chiapas. Pero esto no quiere decir que el peligro haya desaparecido. Sigue latente. Así que no te descuides. El riesgo ahí está. Porque esta enfermedad es muy contagiosa, pero además es mortal. Así que por favor, hay que vacunarnos. Tenemos suficientes centros de vacunación, 180, como nunca en todo el estado. Pero además van los trabajadores y las trabajadoras de salud casa por casa, negocio por negocio. Aprovechemos que en Chiapas tenemos suficientes vacunas. No es fácil conseguirlas. Sin embargo, el gobierno de la República ha invertido de manera muy importante para que ninguno se quede atrás de esta posibilidad de proteger la salud y prevenir este tipo de enfermedad mundial como es el COVID-19. Así que por favor, vamos a cuidarnos. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos y desaparece este peligro de contagiarse de esta infecciosa enfermedad del COVID-19. Cumplió Chiapas 72 horas sin defunciones. De acuerdo con el panorama epidemiológico de la COVID-19, en las últimas 24 horas, el estado reporta 19 contagios y ningún fallecimiento, por lo que suman 3 días sin cambios en el indicador de mortalidad, comunica así la Secretaría de Salud. Y a nivel nacional, también la misma instancia, ni a nivel federal, presentó su reporte técnico. El número de casos positivos confirmados por día en nuestro país, 1,121. El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID, 150. El número total de casos positivos confirmados en México, 3,784,448. Y el total de defunciones confirmadas en México por COVID, 286,496. Por cierto, que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sí que se las vio negras durante su comparecencia en San Lázaro, muy cuestionado sobre todo por ese tema de la COVID y sobre todo porque aseguraban los legisladores se dejó rebasar por Hugo López-Gatell. En fin. Bueno, él contestó que él estaba en la acción y Hugo López-Gatell en la promoción. Bueno, y allá en Comitán, en el Panteón Municipal de Comitán, le comento, arrancó el día de ayer la campaña de descacharrización, abatización, fumigación y sanitización. Con esta campaña buscan la erradicación de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Sí, por favor, ya suficiente con la COVID-19, de por sí padecemos aquí del dengue, del zika, del chikungunya, en fin. Y que también forma parte de nuestra cultura, de nuestra conciencia, de tratar también nosotros de cuidarnos, aparte de lo que las autoridades hagan, o sea, descacharrizando nuestros hogares, ¿sí? No almacenando agua, recipientes con agua, en fin. Entonces, en el panteón, sobre todo se dio en el panteón de allá de Comitán se dio sobre todo este operativo por las festividades de Todos los Santos, de lo cual vamos a estar ahondando en un ratito más. La campaña de descacharrización, abatización, fumigación será en el interior y exterior del panteón, teniendo como principal objetivo brindar condiciones de saneamiento para toda la población que llegará al Camposanto. Agregó que para el Día de Muertos, siguiendo con las medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. La Roja, el diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, diario de Chiapas. El día de ayer, martes por la tarde, se suscitaron 3 asaltos a mano armada a las tiendas Oxxo, a esta tienda de conveniencia, en la zona norte de Tuxtla Gutiérrez. El primer atraco se dio en la calzada El Sumidero, a la altura de la colonia Albania. Fue a eso de las 15:30 horas cuando 2 sujetos armados ingresaron y amagaron a los empleados. Se llevaron 1,500 pesos en efectivo, producto de la venta del día.
Posteriormente, 15 minutos después, como que fueron en ruta, ¿no? Y sobre todo fue en la zona norte de Tuxtla. Híjole, qué lamentable situación. A las 15:45 se suscitó otro asalto, este en la Sexta Norte Poniente del fraccionamiento La Hacienda, en donde también dos sujetos que portaban armas de fuego asaltaron y se llevaron la cantidad de $2,000. El tercer robo, bueno, este quedó en intento, se registró a las 17:20, aquí ya se dieron su espacio, en la tienda de la Calzada del Sumidero a la altura del kilómetro 4, donde los ladrones fueron sorprendidos por una patrulla que pasaba por el lugar, quienes al verlos iniciaron una persecución. Los delincuentes se metieron al canal del río Sabinal, ubicado a un costado de la Escuela Normal del Estado, y bueno, puf, nada se supo de su paradero. No logramos contactar a José Velasco porque hubo un trágico accidente el día de ayer. La alcaldesa, fue en días anteriores, sin embargo, ayer comenzó a trascender toda la información ya detallada y precisa, porque este accidente automovilístico donde falleció la alcaldesa morenista del municipio Capitán Luis Vidal, la enfermera Mónica Sofía Córdoba Roblero, perdió la vida instantánea, mientras que tres empleados más del ayuntamiento se encuentran gravemente lesionados. La tragedia ocurrió a eso de las 21 horas del pasado lunes sobre la carretera Pinada Capitán Luis Vidal, suscitado en la zona sierra, cuando se trasladaba hacia acá, hacia Tuxtla Gutiérrez, para asistir a una reunión de trabajo. El cuerpo de la alcaldesa fue rescatado y bueno, desafortunadamente así sucedió. Y cabe destacar que al municipio pues no hay acceso debido a las fuertes lluvias en la zona, además de los deslaves carreteros. El cuerpo sin vida de una persona fue localizado, del sexo masculino, fue localizado en matorrales de la comunidad La Era del municipio de Huixtán. Los hechos se dieron el día de ayer, a eso de las 11 de la mañana, cuando pobladores de la zona hicieron el reporte indicando que el cuerpo estaba dentro de una bolsa de nylon y presentaba una herida en la cabeza. A esto, a un costado del cuerpo, había una hoja con un mensaje y por ello pues se desconoce si el homicidio se perpetró en este lugar o es que llevaron los restos hacia este sitio. Entonces, el hoyo occiso de aproximadamente 40 años de edad vestía pantalón de mezclilla y playera azul. Al lugar arribaron elementos de seguridad y emergencia para acordonar el área. También el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien dio fe del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense y practicarle la necropsia de ley. La encuesta que circula durante esta semana, recordemos que el horario de verano regresa a la hora de Dios, como dicen algunos aquí en Tuxtla, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué horario consideras más productivo? Recordemos que el de verano es el horario que todavía estamos transitando hasta el próximo fin de semana, y el de invierno, que cambia el próximo 31 de octubre, ya el domingo. Entonces, repito la pregunta, ¿qué horario consideras más productivo de verano, de invierno? Usted puede contestar, compartir, y nosotros estaremos dando la respuesta el día viernes a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Vamos a ir al corte comercial, ya están listos aquí Don Polito y también el Dios de los Deportes a través del 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. ¡No se lo pueden perder! Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio, paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century, excelencia en el servicio.
Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Lalo Solís hablando de la fuerza de voluntad, pero yo muy contenta por tenerle en el estudio. Dios de los deportes, muy buenos días, la información en esta mañana. Deportes. Fuerza de voluntad, levantarse temprano, eso es fuerza de voluntad. Sí, pero bueno, aquí estamos. Vamos a platicar de deportes, si es que va usted a ver, hay mucho que comentarles. Por ejemplo, un evento, ya sabe usted que Cruz Azul está de moda. El actual campeón del fútbol mexicano está de moda y se ha vuelto cada vez más común ver partidos de las leyendas que han vestido las casacas de distintos equipos grandes del fútbol mexicano. Uno de ellos es Cruz Azul, y después de haber jugado en Tuxtla Gutiérrez, lo van a hacer ahora en un municipio de la costa chiapaneca, ni más ni menos que en Pijijiapan, el próximo 20 de noviembre, allá en Pijijiapan, el Estadio Jaime, que es muy conocido en aquel rumbo. Usted podrá presenciar a figuras o a ex leyendas, a ex figuras de la máquina, como Omar Rodríguez, Melvin Brown, Ricardo Osorio y Juan Carlos Piñeiro. Juan Carlos Piñeiro, aquel que falló el penal en la Bombonera de Boca Juniors cuando perdió la final de Copa Libertadores, él y Galdames, ¿no? Eso sí no se olvida nunca. Pero vamos a escuchar la invitación personal que hacen dos figuras, uno que seguramente va a venir con las leyendas de Cruz Azul, como es el caso de Melvin Brown, y otro, Félix Araujo, quien jugara con los Jaguares de Chiapas, campeón con Cafetaleros de Tapachula, que formará parte de esta selección máster de Pijijiapan, que le hará frente a las leyendas de Cruz Azul. Escuchemos lo que dijeron. Hola amigos de Pijijiapan, Chiapas, les manda un saludo Melvin Brown Casado de las Leyendas de la Máquina y los invito a que nos acompañen al partido de exhibición que tendremos las Leyendas de la Máquina contra la selección máster de Pijijiapan. Vayan a apoyar a sus familiares, pero sobre todo al mejor equipo de México, que es el Cruz Azul. Sábado 20 de noviembre, 4 de la tarde, en el Campo Jaime. No falten, va a haber muchas sorpresas. Y sobre todo, muchos invitados especiales. Mejor ya ni les digo quién va, pero por ahí les voy a decir uno. Va Ricardo Osorio. Cuídense, ahí los saludamos. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Félix Araujo, exfutbolista profesional. Quiero hacerles una cordial invitación este 20 de noviembre para que asistan al campo Jaime Escobar a presenciar y disfrutar de un encuentro entre leyendas de Cruz Azul y una selección de Pijijiapan. Saludos, un abrazo. Bien, ahí están, pues, dos de los que van a estar. Grandes sorpresas, Ricardo Osorio. Bien, Ricardo Osorio ha sido uno de los grandes exponentes del fútbol
mexicano en el continente europeo, campeón con el Stuttgart, multicampeón con los Rayados de Monterrey, pero parte de aquel Cruz Azul histórico de José Luis Trejo. Así que bueno, ahí está este compromiso. Las leyendas de Cruz Azul, dijeran en el argot, siguen activos, siguen vigentes y ahora lo harán en Pijijiapan. Así que bueno, ahí está este tema. Vamos a continuar platicando de más actividad deportiva, y es que arrancaron los Juegos Populares, la etapa nacional de esta, de este evento importante, se está realizando allá en Guerrero, y pues bueno, a destacar que ya cayeron medallas para la delegación chiapaneca que está participando en este evento. Allá fueron las artes marciales populares, como le llaman ahora, el Wushu, para los que estamos más inmiscuidos en este tema, quienes ya entraron en actividad. 10 medallas se ganaron en total en esta disciplina, 2 oros, 4 platas y 4 bronces. La cosecha de los chiapanecos allá en Acapulco, después se fueron a festejar un ratito a la playita, claro está, pero bueno, ahí está estas imágenes que son directas desde aquellas playas en Guerrero, y pues ahí está. En boxeo no nos fue nada bien, los participantes que entraron en actividad perdieron su primer combate y por ende quedaron eliminados, pero ahí está pues la producción, vean nada más, artes marciales tradicionales que ya dieron algunas medallas para la delegación chiapaneca en la etapa nacional de los Juegos Nacionales Populares. Así que bueno, vamos a seguir de cerca el resto de actividad para estos ejecutantes. Bien, vamos a platicar también un poquito de básquetbol, y es que conforme van avanzando las semanas, se acerca cada vez más la realización del Campeonato Nacional de Clubes en su primera edición, que organizan Clubes Unidos de Básquetbol Chiapaneco, y que pues bueno, ya tienen representación de 6 estados que han confirmado su participación en este evento. 7 categorías son las que van a haber actividad en ambas ramas, por supuesto, y se va a realizar del 16 al 19 de diciembre en diversas sedes de la geografía chiapaneca. Así que bueno, todos afinando los últimos detalles, confirmando equipos, tratando de por ahí acomodar a los equipos que ya están tomando registros, quizá un poquito tarde, pero bueno, todavía están abiertas las posibilidades de participar en esta, la primera edición de un Campeonato Nacional de Clubes en tierras chiapanecas. Los detalles ustedes los pueden solicitar al teléfono 961-12-445-73 con la presidenta de Clubes Unidos del Básquetbol Chiapaneco, para que pues en alguna situación, en algún momento puedan participar en este que va a ser el primer, insisto, el primer campeonato nacional de clubes en tierras chiapanecas. Va a cerrar fuerte el básquetbol de estas categorías porque por ahí viene el aniversario de la Copa DAE, que también es un evento importante, que participan muchos equipos y que seguramente tendrá mucha actividad, traerá mucha actividad al deporte ráfaga en categorías menores de nuestro estado. Así que bueno, ahí está esta posibilidad. Les repito, 961-12-445-73 para pedir mayores informes y poder participar en el primer Campeonato Nacional de Clubes en Chiapas. Vamos a cerrar la sección deportiva en la mitad de la semana, justamente, miércoles. Vamos a cerrarla con esta información de motocross, y es que a pesar de que el fin de semana por ahí en una sede alterna se tuvo que correr la décima fecha de este campeonato estatal, le restan únicamente 2 citas a esta justa. Ahí vemos algunas imágenes de estas emocionantes carreras que se vivieron ahí en el Valle Chiapaneco. La undécima se va a correr en Comitán, en la pista del Polideportivo, el 20 y 21 de noviembre próximos, así que ya están preparando todos los detalles en este circuito, en este trazado, que recibirá pues a los pilotos de la Asociación Chiapaneca de Motociclismo. Y la gran final se tiene contemplada para correrse del 4 al 5 de diciembre en la pista de la Bondad, en la capital chiapaneca. Así que bueno, 2 fechas le restan al campeonato estatal, que seguramente traerá todavía emociones en este cierre de año, que ha sido bastante positivo, que pudieron solventar cualquier obstáculo que se presentó para respetar el calendario. Al final del día van a ser las 12 fechas que se pactaron, y seguramente pronto conoceremos ya a quienes se quedarán con el título estatal 2021 del motocross en nuestro estado. Así que bueno, ahí está esta actividad, y yo espero que ustedes estén muy pendientes de AM Diario. Ay, por supuesto, a la 1 de la tarde no puede usted dejarnos solos en la remontada. Hay mucho, mucho que contar. Hoy juega la Selección Nacional Mexicana, hoy hay fútbol en España, hay fútbol en todos lados. Viene la penúltima jornada de la Liga MX, y de eso y más platicaremos junto a Jorge Mazariegos y un servidor ahí en la remontada. Lo espero a la 1 de la tarde a través del 97.7 FM y de todas las plataformas digitales de El Diario de Chiapas. Lucero, miércoles, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí poco vamos, a poco, poco a poco. Ha costado por ahí, dando tumbitos, pero ahí vamos, ahí vamos.
Ya nos falta menos, Lalo Solís. Muchísimas gracias. Les escuchamos hoy a la 1:00 p.m. en La Remontada a través de la radio del diario. Muchas gracias. Vamos a ir con más información. Le hablaba hace unos instantes de lo que se está preparando ya para los festejos de la celebración de Día de Muertos. Y es el caso de los panteones. Hay que tomar las medidas necesarias porque obviamente es una celebración atípica por la situación de la pandemia. Eden Gómez. Habrán restricciones en los panteones de Tuxtla Gutiérrez, o por lo menos esa es la postura para evitar riesgos ante la celebración de Día de Muertos. Tal es el caso del Panteón Municipal en Tuxtla Gutiérrez, ubicado al oriente de la capital chiapaneca, en donde para evitar aglomeraciones, como también riesgos ante estas fechas de festejo, se tomarán diversas medidas. Primero se ha dado a conocer que la hora de servicio será de 6:00 p.m. a 6:00 p.m. Esto en los días que se han tomado como grandes, es decir, del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. El acceso será, esto es muy importante, el acceso será solo a personas adultas, ya que no se permitirá el acceso a menores de edad, por lo que se ha pedido a la sociedad en general tomar en cuenta este tipo de situaciones para evitar molestias y, por supuesto, aglomeraciones. También señalaron que solo permitirán que los visitantes estén solo una hora en los campos santos. Estarán personas de dirección de mercados y panteón realizando los rondines necesarios para con esto se mantenga un orden en este recinto ubicado al oriente de la capital chiapaneca. Cabe hacer mención que actualmente el Panteón Municipal en Tuxtla Gutiérrez alberga por lo menos 33,000 tumbas. Es así como se ha hecho el llamado a la sociedad en general a tomar las precauciones en este festejo de Día de Muertos. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bueno, y con todo ello también el tradicional altar en ofrenda a nuestros fieles difuntos. Ainer González. Un altar para dar la bienvenida a los fieles difuntos no es lo mismo sin los tradicionales dulces típicos de la temporada, no solo por su peculiar y delicioso sabor, sino por sus colores que embellecen cada altar. Calabaza en dulce, calaveritas de chocolate, de amaranto y de azúcar, dulce de tejocote, dulces cristalizados, de leche y el típico pan de muerto son lo que las familias utilizan para decorar y dar la bienvenida a los que ya se han adelantado en el camino y consentirlos en el mundo terrenal. Teresa es una vendedora de dulces tradicionales en el Mercado San Juan de Tuxtla Gutiérrez, quien se ha dedicado a este oficio familiar y que ha ido de generación en generación, pues además de venderlos, sus padres se dedican a hacerlos, cultivando así una tradición que pretenden seguir conservándola año tras año. La ofrenda del Día de Muertos es un ritual que nuestros ancestros adoptaron, cuyo fin es el de compartir comida y bebida con los visitantes del más allá. El amor a la vida y la familia es el verdadero significado del Día de Muertos y se demuestra con un gran homenaje para nuestros difuntos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. La presentación de la crisis civilizatoria de Florentino Pérez. Adelante con la información. Entre música de tambor y pito, el Rincón de Montero, en el municipio de Copoya, Chiapas, fue el escenario perfecto para que el doctor Florentino Pérez Pérez presentara su libro Crisis Civilizatoria, una aproximación a la lectura de la pobreza de mundo y a los territorios perdidos. Florentino Pérez estuvo arropado por el grupo 100 y más, Excelencia para el Cambio, del cual también forma parte y que tiene la misión de contribuir en la reconstrucción social para generar un entorno favorable al crecimiento de concavidad y para el desarrollo de forma inclusiva. Como lo dijo su coordinador general, Julio Montero Mederos, con los comentarios de investigadores expertos como Juan José Domínguez Gordillo, Raúl Pérez Verdi y Daniel Hernández, se habló de la crisis por la cual atraviesa el mundo, pero no de salud ni de financiera, sino una de las crisis cíclicas que han caracterizado históricamente a la economía capitalista, la civilizatoria. A través de su obra, Pérez Pérez busca llamar la atención sobre la degradación del tránsito terrenal. ¿Por qué consumirse en el sentido de la existencia? Cuestiona.
Así, entre el folclor de los alumnos del grupo de danza Quetzal Nahué, del CETI 138, Florentino Pérez deja abierta la invitación a la reflexión y a la lectura en su libro número 21 de la llamada Biblioteca Florentina. Con información de Diario de Chiapas, Suri Solís. Vamos al siguiente corte, ya don Polito, con la opinión, los cambios, los posibles cambios en el gabinete. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Don Polito en el estudio de M Diario. Muy buenos días, don Polito. Ayer lo vi muy atento y muy activo en las redes sociales. ¿Qué pasó ahora? Oye, Lucero, ¿cómo estás? Que el miércoles. Espérate, no me quiten el piso, caramba. No me quiten el piso. Es que limpian muy bien el piso aquí, ¿no? Entonces, ay, se va uno. Lucero, pues sí, miércoles de muchas noticias, hombre, pues es que como es mitad de semana, pues entonces como que todo está muy activo, las redes sociales estuvieron ayer candentes aquí. Dijeron Chiapas, para que se vayan a dormir con algo sí, de sueño. Pues, para que ya agarremos el puente del viernes, ya que pasen las cosas que tengan que pasar y vámonos ya, ¿no? No sé si va a haber puente de Día de Muertos, pero pues por lo menos. ¿Será que van a esperar eso del puente para oficializar todo? Pues es que luego, pues la gente distraída en las festejaciones del Día de Muertos, pues pues igual y ya no está tan enterada, ¿no? Pero, sí, pero pues ayer muchos rumores de cambios en el gabinete del gobierno del estado. Uno tras otro, así, post. Pues es que es como el ajedrez, ¿no? Cambias las fichas, vas poniendo, porque además,
pues estamos a mitad del camino y ya se tienen que empezar a perfilar las cosas para lo que va a ser el 2024, ¿no? Viene, no sé, eso sí desconozco, la revocación del mandato ya se aprobó para el presidente, no sé si también para autoridades locales, pero... Bueno, pues andan en el punto de la boleta, viendo cómo va el diseño y todo eso. Sí, el escrito, ¿no? Pero bueno, ya que se va a hacer lo de la revocación, ya dijeron que sí, ya nada más en el texto que tienen que aprobar, pero que por cierto, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la consulta ciudadana, que el texto que hicieron era totalmente así, incomprensible, sí, ¿no? Sí, así como que, ¿qué dijo? Era en español antiguo. Quisieras boisque. Pero bueno, pues ya se está perfilando todo para el 2024, ajá, ¿no? Ya los cambios, ya las cosas están sucediendo, pues para empezar a mover un poquito las fichas para lo que va a ser la elección del próximo sexenio. Y pues tenemos a nuestro secretario, bueno, los rumores, todo, estos son rumores. Sí, son rumores, rumores. No hay nada oficial todavía, menos lo del Kovács. Lo del Kovács sí, bueno, es oficial, ¿no? Sí, aparentemente, no, tampoco se ¿tampoco ha emitido un comunicado, pero nosotros aquí en el Diario de Chiapas, y así lo dice nuestra información, tenemos datos. Es que hay otro diario acaso, Lucero. Es que hay otro diario. No, claro, pues es el único. Sí, es el único que investiga, caramba. Pues. Es que aquí, exacto, se dieron a la tarea de hablar de jefe de prensa en jefe de prensa, ¿no? Para poder recabar la información oficial. Y sí, aparentemente ya el día de ayer la directora general Nancy Leticia Hernández Reyes entregó su renuncia al cargo y se hablan de dos nombres, ¿no? Pues lo importante aquí es, primero, la excelente labor del Diario de Chiapas, por supuesto, porque ante los rumores se dieron a la tarea de confirmar, pues es que no puedes lanzar información así nomás, ¿no? Esa es la diferencia de uno u otro medio, Esa es la diferencia, que pónganse a trabajar, hombre. Me sigo resbalando con este bastón. Pero esa es la diferencia que hay. Y bueno, pues se dieron a la tarea de hablar a todos los jefes de prensa de las dependencias, los jefes de información. De las presuntas. De donde va a haber, se supone que cambios, porque pues bueno, había que confirmar. Tengo entendido que todos los demás rumores fueron negados, ¿no? Que dicen que todo sigue igual, que es la Secretaría de Obras Públicas. Ajá, la Secretaría General de Gobierno. Ese está bueno, Ese está bueno. Donde podrían decir adiós a Cecilia Flores y bueno, en un ambiente totalmente convulsionado en el estado, sí, manifestaciones, ayer, bloqueos, en fin. Ayer estuvo bueno la marcha que hubo aquí en el centro, de las personas de Panteló, del grupo de los Machetes. No sé si les tocó, pero bueno, en ese momento la ciudad se volvió caótica. Así es. Y pues es una llamada, ¿no? De decir, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos, y llegamos hasta la capital y llegamos a Palacio de Gobierno. Pues quién sabe por qué se rumorará que se va la Secretaría de Gobierno. ¿Qué estará sucediendo en Altamirano? ¿Qué estará sucediendo en Panteló? ¿Qué estará sucediendo en otros lugares con los migrantes? Como dices, es una serie de situaciones. Como dices, y qué bonito lo dijo Lucero, convulsionado, qué elegante. Yo diría está hecho un desma, pero no, se oye mejor convulsionado, la verdad se oye mejor convulsionado. Pero sí, pues eso es lo que tenemos, un estado que se encuentra, pues a la vista de la gente, a la vista de todos, pues se encuentra convulsionado, se encuentra con muchos movimientos sociales, sí, con muchos problemas sociales, que pues precisamente eso se tiene que encargar la Secretaría, ¿no? La Secretaría General del Estado, pues de poner un poco de orden, de mantener informado al gobernador, de poder llevar a cabo algunas acciones para controlar lo que sucede en los grupos sociales y sobre todo las preocupaciones de la ciudadanía. Pero al parecer, pues como que no está funcionando mucho, ¿no? Y don Polito, ¿Yo para la Secretaría General? General del Gobierno, don Polito. Oigan, miren, encargada de la política interna. Miren que se ganarían. No sé mucho, pero las risas no van a faltar. Pero coincidentemente, don Polito, vamos a dejarlo todo en coincidencias y circunstancias. Ángel Torres, secretario de Obras Públicas. Dicen que en la política no hay coincidencias. Sí, ¿verdad? Dicen. Pero bueno, el secretario de Obras Públicas. Ángel Torres, usted constantemente lo ve pegado al señor gobernador con las obras que está haciendo. Y el punto clave ha sido en estos últimos días el libramiento sur con las obras. Y aparentemente él será quien reemplace
a Cecilia Flores. ¿Qué le parece? Pues es que, como dice, ¿no? Pues en política no hay coincidencias. Y pues cuando levantas la mano y estás dando el salto, pues parece como que estás pidiendo algo, ¿no? O te estás poniendo para la foto. Ya lo decían, que el que se mueve no sale en la foto. Sí. Pues hay que estar ahí presentes. Y pues él ha estado, el secretario de Obras Públicas ha estado. Tenemos una de las obras más importantes que se ha hecho en la capital, que es el paso a desnivel. Vamos a ver cómo funciona, pero eso le ha dado visibilidad, le ha dado visoría. No sé si recuerdan cómo llega Miguel Mancera, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México a ser jefe de gobierno. Él era el procurador sí. de la ciudad. Y de repente, pues, empezó a salir y empezó a moverse, Todos los reflectores hacia él, ¿no? Y los reflectores, y pues, pum, ¿no? A inicios de la pandemia ya se hablaba que Hugo López-Gatell iba a ser presidenciable, ¿no? Pues es que nada más te pones en la cámara. Y hasta cuestionaron y Por eso quiero reiterar mi candidatura a la secretaria general de gobierno. Digo, pues, no sé mucho, la verdad. ¡Los votos aquí! ¡Todos a favor! Voy más bien a hacer bulto, ¿no? Pero bueno, ¿qué diferencia puede haber de lo que está sucediendo ahora? Toda su experiencia, por favor. Oiga, pero la Secretaría del Bienestar es que creo, todavía... es lo que dice la producción. Creo que va a ser la encuesta de la próxima semana. Va a ser. Si no es ¿quiere que usted? Antes con el... ¿Quiere usted? A... Sí, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no venga el anuncio. El porque oficial. Hagan sus quinielas y me eligen a mí o no. ¿O a quién? ¿No? Porque no, donde la Secretaría del Bienestar ahí sí todavía vamos a estar pendientes, todavía no se dan muchos nombres. O sea que nada más estamos entre él y yo. Sí. la del bienestar. No. Falta la del bienestar, sí, ¿verdad? En la de Secretaría General de Gobierno sí nada más están usted y Ángel Torres. Pero donde sí sus apuestas, señores, Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres. Sus apuestas, por favor, porque unos van por uno y otros van por otro, pero todo sobre ella. Sobre todo que si se va, ¿no? Si se va, parece... Aparentemente parece, es ¿no? lo más... Parece que está casi confirmado que sí, ya... De hecho, íbamos a pedir ahorita a producción unas golondrinas, ¿no? Pero pues es que ya todavía es temprano, pero parece ser que sí está confirmado, todavía está en esta parte de los rumores, pero también se ve lógico por la situación en la que está atravesando el COBACH, muchos problemas con los sindicatos. Con la base sindical, claro. Ahora, un sindicato, perdón, don Polito, pasaron a otros 5 o 6 sindicatos. Y además, en el Suicobach, en el que era único e independiente, que ya no es único, porque ya hay otros. Ya hay otros. Pues bueno, se están peleando. Oye, ¿no? Se van a cambiar el nombre, ¿o qué? Y se van a cambiar el nombre. Y bueno, en fin. Pero sindicato uno más. Sindicato uno más, dos más, ¿no? Y así se va sumando. Y además de ello, don Polito, toda la situación de las asignaciones de plazas. En fin. Sí, es un problema. Ya lo vemos con las instituciones de educación pública, que siempre pasan estas cosas, y pues ahorita es bastante lógico, se ve lógico que tenga que dejar el cargo. Ya veremos quién. Más las cooperaciones solicitadas para el Teletón. Las cooperaciones para el Teletón. Digo, está bien cooperar para el Teletón, pero claro, no que te obligue, ¿no? Eso ya es otra cosa. Tiene que ser personal. Veo por ahí un regalito que por Don ahí. Polito. A ver, vamos a ver. Vámonos, pues ahora sí, mira, nada de la América, perfecto. 19 casos, qué bueno, no hay fallecidos, eso nos da muchísima alegría, pero no hay que bajar la guardia. Por concluir, terminal de corto recorrido en Copainalá, qué bueno. Colorido y sabor en Todos Santos, un gran reportaje. Lluvias continuarán, abusados con el agua. Juntos al sector empresarial, impulsaremos el progreso. Vámonos. Caravana varada, están debilitadas, pues sí, pues es que son muchos kilómetros, hace harto calor por esa zona. Llaman a Raquel, líder criminal. Vámonos, ahí. Sí, está fuerte esa, ¿eh? Participará en foros. Ajustes en gabinete COBACH confirmado. Mira lo que estábamos hablando, sí. Nombre. Este diario, de verdad, hasta se adelanta. Vamos y con pancartas de un dinosaurio de peluche reprochan a Barlet propiedades y contratos del IMSS. ¡Ah, qué jocosos! Y vámonos, don Polito. Mañana nos vemos en punto de las 8. Muchísimas gracias, don Polito. Nos vemos con usted el día viernes. Nosotros le esperamos mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Alex Tapia en la asistencia de información. Vámonos por los tacos que ya saben, voten por don Polito. Voten por don Polito. Polito.